¿Sabías que este año 6 estados tendrán elecciones en México? Así es, el próximo 5 de junio, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se preparan para celebrar comicios estatales. La ciudadanía de estas entidades votará para renovar un total de 436 cargos, que corresponden a 6 gubernaturas, 25 diputaciones, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas de mayoría relativa y 327 de representación proporcional. Desde 2014, el INE comparte responsabilidades con las autoridades estatales para planear y dar seguimiento a la correcta organización de las elecciones locales. Y esto se hace a través de un plan integral de acciones que deben realizar tanto las distintas áreas del INE como los organismos públicos locales electorales. ¿Qué implica este esquema de facultades compartidas? Para el INE, conlleva la utilización de recursos que garanticen el llamado a votar para más de 11 millones de ciudadanas y ciudadanos, la instalación de 21.068 casillas, la contratación de 708 supervisoras y supervisiones electorales, así como de 1.218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. También implica la elaboración de diversos materiales para la capacitación y para la emisión del voto, la renta de mobiliario para equipo para las casillas, así como el traslado de materiales y paquetes electorales a todos los rincones de los 6 estados. Además, estos comicios se desarrollarán en el contexto de la pandemia provocada por COVID-19, por lo que el INE contempla también recursos para la compra de insumos que garanticen todos los protocolos sanitarios a fin de proteger a la ciudadanía que acuda a ejercer su derecho al voto. Así que, ya lo sabes, el INE demuestra que el derecho al voto es compatible con el derecho a la salud de todas y de todos, porque el INE nos une.